Bienvenidos chicos y chicas de YouTube a un nuevo vídeo de Fallout 4. Continuamos. Y bueno, han cambiado un poquito las cosas desde el otro día que hicimos la conquista del castillo y todo esto. Ahora vais a ver. De hecho, ya solamente aunque os enseñe cómo voy vestido o vestida, en este caso, para la ocasión, veréis No me que los acuerdo cuando materiales han acabaste con mejorado las limpias bastante. patrullas. Vale, vamos a ver. Soy, sin que os asustéis, nivel 35, ¿vale? Y bueno, pues estas son las defensas que llevo ahora mismo. 162 física, 106 al rayo y 25 a la radiación, lo que menos. También me he hecho un... Bueno, tengo 200 y pico estimulantes y bueno, pues esto es lo que he ido subiendo. Sobre todo de inteligencia, quiero llegar a esta de físico nuclear con la siguiente nivel, a ver si pudiera. Y bueno, pues ya tengo una defensa de 4, 4 en pistolero, 4 en fusilero, 3 en hacker, 3 en cerrajero, 2 en explosiones. Y bueno, no va mal la cosa, ¿no? Va la cosita saliendo. Y en cuanto a armas, también las estoy mejorando bastante. Algunas. Y no nos va nada mal. Y diréis, ¿cómo coño has subido tanto si no has hecho misiones? Bueno, realmente no he hecho misiones. Fijaos, desde el otro día que nos quedamos, ¿dónde está? ¿En viejas armas? No. Sí, ¿viejas armas fue? Sí, creo que sí, fue viejas armas. Pues fijaos que de viejas armas he estado haciendo todo misiones de lo... De esto de los Minutemen. Solo exclusivamente de ellos. No son principales ni secundarias. Son misiones de los Minutemen desde viejas armas. Fijaos que pila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Uf, más de 60, incluso diría que entre 60 o 70 misiones secundarias, ¿no? O más, yo que sé, una burrada. De hecho, en estadísticas podéis ver en misiones que ya tengo completadas 91 misiones, de los cuales solo hemos hecho una secundaria y una principal. Es decir, 88 misiones son de los Minutemen y seguramente 60 me las habré hecho entre el otro día y ahora. Diréis, ostras, pues desde ese momento han salido varios trofeos, correcto, han salido bastantes trofeos desde el otro día. Muchos son por hacer objetivos, varios y nada importante, como por ejemplo el trofeo de descubrir 100 ubicaciones. Que me saltó aquí el otro día al descubrir la ubicación número 100, unidad de reconocimiento, por descubrir la fábrica de Wilson. Me saltó el trofeo de 100 ubicaciones. El de llegar a nivel 25, obviamente, me salió matando. Porque, bueno, era el menos de nivel 25 y al subir a nivel 25, pues me saltó. Ahora vamos por el 30 y algo. El de forzar 50 cerraduras también, o sea que ya he forzado más de 50 cerraduras. Me saltó el otro día también. Genocida, el de matar a 300 personas, pues también, ya me he cargado a 300. Me he cargado a 300 personas. Por ahí. Este fue el que sacamos el otro día, el de viejas armas. Y también el de fabricar 100 objetos, que este no sé si lo he dicho alguna vez, que fabricando sobre todo comida, más que nada, aunque he fabricado ya también algunas cosillas de armas y tal, pero sobre todo con la comida fue donde me salió. Y crear 50 módulos para armas. Ya he fabricado, he mejorado las armas hasta una cantidad de 50 veces y por lo tanto me saltó también este trofeo el otro día. Bueno, pues estos son todo lo que hay. Ya hemos hecho un repaso a todo lo que no habéis visto, porque es todo lo que hice, por así decirlo, offline, pues mejorando un poquito haciendo secundarias, por no aburrirme, ¿no? Tengo otra servo, esta servo armadura me la traje ¿dónde fue? Fue desde... Es que desde aquí creo. Estaba por aquí, en el campo de entrenamiento, estaba por aquí la serva armadura, me la llevé otra vez para allá. He descubierto un montón de cosas, he recogido cabezones, creo que de aquí, de esta ubicación, recogí un cabezón también, porque tenemos cabezones nuevos. A ver si me acuerdo, ya iré diciendo dónde me he ido pillando los cabezones, pero como veis, en otros ya tengo cuatro cabezones diferentes. Así que bueno, eso también me lo he hecho por otra parte. He recogido algún cabezón que otro en alguna zona, al igual que revistas. Me he hinchado a recoger revistas por ahí, pero bueno. Y, ¿qué más? Poco más que contar ya, salvo eso, así. Que aquí he clasificado un poquito esto para hacerme un mejor colocación. Que tengo ya 617 aguas, 200 y pico estimulantes.
que vamos bastante sobrados, hacemos bastante pupita y vamos a estar a puntito de subir. Hoy subiremos al 36 seguro. Y que vamos a continuar la historia. Nos vamos a poner la misión joya de la Commonwealth como principal. Y vamos a ir haciendo misiones. Como tengo ubicaciones ya repartidas por todos lados, pues vamos a ir viajando rápidamente. Y bueno, es que eso han sido muchas horas solamente para hacer cosas secundarias. Aquí la verdad que puedo subir un montón. Que he echado la silla para atrás. Como digo, se puede subir un montón. Y bueno, pues todo el tema de estas de repetir misiones de los Minumen, pues no lo quería grabar. Y algunas zonas hemos ido descubriendo y pillando cosas, cabezones y tal. Y bueno, pues. Como de todas formas, el Fallout solamente lo vamos a jugar pues por mostrarlo, sin ánimo de hacer guía ni nada, porque para eso hay millones ya de vídeos donde están todos los cabezones, donde están todas las cosas, todas las revistas, bla, 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 etcétera, etcétera. Pues pasando, simplemente lo jugamos por diversión y para mostrar cómo lo jugamos y tal, y cómo nos enfrentamos a las partidas y cómo decidimos hacer las cosas. Básicamente, ese es mi objetivo, no, nada más allá. Así que bueno, vamos a empezar. A ver, dame antes un segundito que termino de hacer una cosa y continuamos enseguida. A ver, aquí tengo ya 700 y pico balas. Aquí tengo también un montón de balas. Me voy a quedar con esta que son 800 y pico. Siempre vamos a usar guardado rápido, por mucho que vayamos ahora mismo que nos veamos chetos. Nunca sabes dónde puede estar a la vuelta de la esquina el dolor. O sea, eso es así. Sí, bueno, vamos a entrar a lo que sería. Hay agua purificada en la ciudad. ¡Que abra! Lo que sería venir aquí al centro, bueno. Diamond City inaccesible. Vamos a hablar con Piper. Esta persona está ocupada. ¿Quieres entrar en Diamond City, verdad? Hombre, pues querer quiero entrar, claro. Acabo de llegar, pero sí. Tú sígueme la corriente. ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros como para surtir el almacén general durante un mes? ¿Has oído eso, Danny? ¿Vas a abrir la puerta y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo que le diga a la loca de Mirna que has echado por tierra todos estos suministros? ¡Jesús! ¡Está bien! No hay que tomárselo como algo personal, Piper. Piper. Un segundo. Piper View. Será mejor entrar antes de que el viejo Danny descubra el pastel. Venga, va, vamos. Me parece bien. Vamos. Otro maravilloso día en Diamond City. Nos vamos a quedar con Piper. Con la pipera. Piper, ¿quién te ha dejado entrar? Dije a Sullivan que no abriera la puerta. Retorcida, mentirosa y demagoga. Y ese periódico tuyo, menudo fraude. Pienso mandar esa imprenta al desguace. Entonces están discutiendo. ¿Esa es su declaración, señor McDonough? Alcalde tirano, cierra la imprenta. ¿Por qué no le preguntamos al nuevo visitante? ¿Apoyas el periódico? Lo digo porque el alcalde quiere tirar la libertad de expresión al vertedero. No es asunto mío. Esto no me incumbe para nada. Oh, no pretendía involucrarte en Vamos a seguir siendo bordes. No. Parece que encajarás en Diamond City. Te doy la bienvenida a la gran joya verde de la Commonwealth. Segura, feliz, un lugar ideal para venir, gastar el dinero, sentar la cabeza. No permitas que esta difamadora te diga lo contrario. ¿Entendido? ¿Discutiendo? ¿Y por qué discutís vosotros dos? ¿Tú qué crees? Si publicas mentiras, todo es felicidad. Pero si publicas la verdad... Bueno, ¿ha venido a nuestra ciudad por un motivo en concreto? Estoy buscando algo. Solo estoy buscando algo. Oh, ¿y qué es lo que buscas? Una persona desaparecida. ¿Con quién puedo hablar para hallar personas desaparecidas? Bueno, hagas lo que hagas, no te molestes en acudir a la seguridad de Diamond City. No la escuches. Me temo que nuestro equipo de seguridad no puede seguir cada caso que surja, pero confío en que aquí encontrarás ayuda. Diamond City cuenta con todos los servicios que se conocen. Seguro que uno de nuestros distinguidos ciudadanos te ayuda. ¿Y quién puede ayudar? Un alcalde debe de conocer a todos.
¿Quién puede ayudarme? Lo siento, pero no hay tiempo para más preguntas. Soy un hombre ocupado. Que disfrutes en nuestra ciudad. Esto es ridículo. Quiero la verdad, McDonald. Qué cabrón, encima no tenemos persuasión. Se anda con evasivas cuando se trata de las personas desaparecidas. Ya he tenido bastante, Piper. Desde ahora tú y tu hermana pequeña quedáis avisadas. Sí, sigue hablando, McDonald. Es lo único que sabes hacer. Una bienvenida a Diamond City por parte del alcalde. Será un honor para ti. Mira, debo ir a instalarme. Pásate por mi oficina luego. Tengo una idea para un artículo en el que encajarías perfectamente. Bueno, ya veremos. La historia del siglo. Ve al despacho de Piper. Bueno, eso será en otro momento. De momento yo estaba siguiendo una historia, ¿no? La joya de Commonwealth. Encuentra información sobre Sean. Pues a ver cómo vamos a encontrar aquí información sobre Sean. De hecho me han abierto la puerta y no la cierran, ¿no? La dejan abierta de por vida. ¿Agente? Ve adentro. ¿Y este? Así que Piper se refería a ti. Y te dedicas a comerciar. Algo me dice que me la ha vuelto a pegar. ¿Me equivoco? Esto ha pasado antes. ¿Piper ha hecho esto antes? Pasa siempre. A veces se tira el farol y otras veces hay de verdad un grupo de 50 saqueadores en la colina, sedientos de sangre. Normalmente le dejo pasar, pero esta vez no pude con el alcalde en pie de guerra. De todas formas, ¿qué te ha traído a la ciudad? Debería anotarlo en el registro. Estoy buscando a una persona desaparecida. Estoy buscando a alguien. ¿De verdad? ¿Y a quién buscas? A una persona desaparecida. ¿Con quién puedo hablar para hallar personas desaparecidas? Mira, lo siento, pero tenemos orden de no involucrarnos en los casos de desapariciones. Hay mucha paranoia con el instituto y no podemos arriesgarnos a echar leña al fuego interviniendo. ¿Y si cundiera el pánico? Ayúdame. Solo necesito un poco de información, Dani. ¿Puedes dármela en petit comité? Vale. Ahí está. No puedo señalarte una dirección extraoficialmente. Cuando entres en la ciudad, ve a la parte trasera, rodea el mercado para llegar a un callejón. Vale. Encontrarás un par de carteles de neón. Sí. La agencia de detectives de Valentine. De Valentine. A nadie le gusta ir allí. Así que atente a las consecuencias. Muy bien. Un detective privado en un campo de béisbol en ruinas. Me encanta ese sarcástico. No tengo claro lo que quieres decir. ¿Por qué no sigues tu camino? Podría volarte la cabeza, pero... Vamos a Diamond City y vamos a ir a esa agencia de detective, ¿no? Es parte de nuestra misión de hoy. Vamos a hacer... Vamos a intentar siempre llevar una misión principal, misión secundaria, chispa más o menos, no siempre, pero... Vamos a intentarlo, aunque sea. Sobre todo mientras tengamos opción de limpiar, ¿no? Vale, ya hemos descubierto Diamond City. ¿Vecino realmente humano? ¡Enteraos de todo! ¡Piper, has vuelto! Ahí está Piper y la... Acabas de llegar, ¿no? Habla con Apple en el muro si buscas una... Hemos descubierto el mercado. Una de esas cosas es esa secretaria suya. Visita a Abbott en el muro. Ve a la agencia de detectives Valentine. Se puede robar. School House. Aquí detrás, ¿no? Aquí donde el cartel de neón. Vale, agencia detective de Valentine. Vale, perfecto. Te dije que la suerte no te duraría siempre. Camino a la libertad. Otra que se nos inicia. Sus corbatas. Hola, señora. Olvida las facturas. Alguien más que viene a resguardarse. Me temo que llegas tarde. Estamos cerrados.
Es importante. Sé que debes de andar ocupada, pero no te robaré mucho tiempo, señorita. Es importante. Tienes... ¡Ay, por Dios! Lo siento. No quería ser maleducada, pero es que... El detective ha desaparecido. ¿Ahora toca salir a poner carteles? Ojalá fuera tan sencillo, ¿verdad? Nick desapareció trabajando en un caso. La banda de Flaco Malone había secuestrado a una joven. Habrá que buscarle, entonces, para que nos ayude, claro. En Park Street hay un viejo refugio debajo que emplean como base. Le advertí a Nick que se encaminaba a una trampa, pero... Y se la atendieron, ¿no? Madre mía. Y salió por la puerta. Un clásico suyo. Hombre, podemos intentar pedir dinero. Oye, me encantaría ayudar, pero está el problemilla de los gastos. Dinero, ¿eh? Tengo 125 chapas de nuestro fondo de emergencia. Venga, venga, estamos hablando de la vida. Estamos hablando de la vida de tu jefe. De tu jefe. Vale, que sean 150 chapas. Última oportunidad. Hazme una oferta de verdad, o se acabó. No juegues conmigo. Te pagaré si encuentras a Nick, pero la recompensa es de 100 chapas. Y de ahí no me muevo. Oye, me encantaría ayudar, pero está el problemilla de los gastos. No juegues conmigo. Bueno, pero parece que... Bueno, venga, va. 100 chapas, algo, algo. Tienes mi palabra. Gracias. Es fácil identificar a Nick. Siempre lleva ese viejo sombrero y una gabardina. Por favor, date prisa. Date prisa. Bueno, hemos perdido una poca de eso, pero lo que me importa de persuadir es más que nada la experiencia. Y experiencia que me llevará a la fisión nuclear. Así que vamos a seguir dándole un puntito más a inteligencia, que con esto ya tenemos 9. 9 en inteligencia, ya la próxima vez podremos empezar con físico nuclear e intentar llevarla entera. Me tengo que seguir subiendo también a nivel, que no se me olvide, a nivel 46, bueno, 46 me queda lejos, 42, y este es, vale, 42, hasta el 42 yo creo que llegaré antes a esta, sigue sin problema, vale. Hemos completado, por tanto, joya de la Commonwealth, y ahora me queda un Valentín muy poco santo, obviamente, que es la siguiente principal, que nos daría además trofeo. Misiones, llevamos 2 principales. Y ahora me gustaría también hacer alguna secundaria antes de meterme con la de un Valentín muy poco santo, así que... Camino a la libertad, y esa no es principal. A ver, Valentín muy poco santo. Ah, Camino a la libertad es de los ferrocarriles. Claro, esto es del ferrocarril. Pero... Nosotros no nos ha saltado que nos unamos al ferrocarril todavía, ¿no? Claro, es que por eso la del trofeo del ferrocarril está tan bajo también. Una hermandad del acero, antes del ferrocarril. Ah, amigo. Y sin embargo, Camino a la Libertad me la dan ya. Vale. Pues nada, vamos entonces a hacer la historia del siglo. Que esta no sé muy bien... A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer entonces la historia del siglo, ¿no? Creo que sí. A ver, un segundito. Vale, vamos a mirar esta de la historia del siglo, ir al despacho de Piper. No la tenía que haber apretado más la tuerca la tía, pero bueno, porque tampoco tengo mucha persuasión, pero había que probar. Venga, vamos a esta secundaria de aquí. Vamos a hacer un guardado antes, por lo que podamos liarla. Mm-mm.
Y hablamos con Piper. Me alegra verte. ¿Todo bien, Azul? Azul. Mi campo de béisbol favorito, lleno de chabolas. Un día. Es curioso que lo menciones porque veo que eres de un refugio. Ya, no llevas el mono azul, pero el Pip-Boy y esa pinta de pez fuera del agua te delatan. Este es el trato. Quiero una entrevista. Tu historia en papel. Creo que es hora de que Diamond City tenga un poco de perspectiva externa sobre la Commonwealth. Hazlo y... te diré lo que haré. Iré contigo. Te cubriré las espaldas mientras te acostumbras al mundo de la superficie. Este es tu titular. Mujer loca. Local, señor. Así está la cosa, ¿eh? Sábelo todo. No, venga, venga, vamos a hablar, vamos a hablar. Piper, ¿hacemos esa entrevista ahora, Azul? Pero, ¿qué implica? ¿Qué clase de entrevista va a ser? Te pregunto quién eres, tu opinión sobre la vida aquí fuera y quizá algunas preguntas duras para mantener el interés. ¿Qué te parece? Venga, va. Vale, Piper, acepto. Bueno, pues volvamos a la tarea. Bueno, sé que vienes de un refugio. ¿Cómo describirías el tiempo que pasaste allí dentro? Chacamo. Estaba a solas con mil conejillos de indias. Se volvieron carnívoros. Vale, supongo que habrá que darle un cierto toque satírico a este artículo. Bueno, ¿has visto la Commonwealth Diamond? Vamos a putearla el artículo siempre, todo lo que podamos. Es una mierda. Es una mierda. Vivís en cabañas en ruinas y os matáis entre vosotros. Y, Dios mío, ese olor. Vale, esa cita será bastante graciosa. Ahora, la gran pregunta. ¿Has venido hasta aquí buscando a alguien? ¿A quién? ¿Qué manda? ¿Por qué quieres saberlo? Es noticia. Quizá a nadie de Diamond City le importen los desaparecidos, pero a mi periódico sí. A nadie. Te equivocas. No estoy buscando a nadie. No me mientas, Azul. Esta es tu historia. No quiero que la gente sepa la verdad. Me va un miembro de la familia. Y a mi familia, ¿vale? Intento recuperar a uno. ¿Cómo se llaman, Azul? ¿Quiénes son? Sean. Mi bebé, Sean, fue secuestrado. Aún no ha cumplido ni un año. La búsqueda desesperada de un hijo perdido. Conmovedor hoy y siempre. Dime, ¿sospechas que el instituto está implicado? No lo sé. No lo sé. Nadie lo sabe nunca. Por eso dan tanto miedo. Para la última parte de la entrevista me gustaría probar algo diferente. Quiero que le hables directamente a Diamond City. La gente no hace caso de la amenaza de los secuestros en la Commonwealth. Todo el mundo actúa como si no sucedieran. ¿Qué le dirías a alguien ahí fuera que ha perdido a un ser querido pero tiene demasiado miedo o desesperación para buscarlo? No perder la esperanza. Por mucho que quieras rendirte, no lo hagas. Debes tener esperanza de volver a verlos o al menos de descubrir la verdad. Un toque de fuerza para acabar, Azul. Gracias. Eso es todo. Tardaré un poco en darle forma a todo esto, pero creo que tu historia dará mucho de qué hablar en Diamond City. De todas formas, he aceptado acompañarte, ¿no? Cubrirte las espaldas. Nos la vamos a llevar a ella en vez de al perrete. Por ver cómo se desarrolla esta historia. Ahora Piper está disponible como compañera. Y bueno, pues nos la vamos a llevar con nosotros, de hecho. Así que, Almondiguilla, eres un, has sido un perro genial. Pero... me la llevo. Piper, ¿vienes conmigo? ¿Viajas conmigo? ¿Seguro que quieres viajar conmigo? Bueno, es eso, volver con... Más que nada porque tenemos que mejorar a un compañero al nivel máximo de amistad y el perro no... Claro, adelante. Y el perro no... no vale, así que... Lo siento, chico. Es hora de volver a casa. El perro no nos... vamos a enviarlo a... ¿Santuario? Hombre, Santuario siempre estoy... Anda, vete para Santuario. Vale. Como digo, el perro no valdría... Hala, adiós, perro. Es una pena despedirse de Albóndiga, que abre la puerta y todo y se va. Pero es que con el perro ni subimos ni perdemos afinidad. O sea, no nos vale para sacar el trofeo. Necesitamos como mínimo
a una persona, en este caso, para poder sacar el trofeo de la afinidad. Por eso me llevo a Piper, no por otra cosa. Bueno, llevamos 2 y 2. Así que Piper, es hora de la misión principal. Un Valentín muy poco santo. Ya le podemos robar, si quisiéramos. Me llevo tu bidón de gasolina, tu lata de aceite, tu cinta americana y nos vamos. Además, hay que cambiar hasta 6 o 5 veces de compañeros, así que no nos viene mal ir rotando también para otro trofeo, pero bueno, lo vamos a intentar. Piper es un problema, es que no tienes muy buena fama, hija. ¿Qué le vamos a hacer? Haces cosas raras, pues tienes mala fama. La periodista no tiene gran fama. Pero bueno. Vamos tirando, a ver. No sé cuáles son sus gustos, no sé cómo mejorará la afinidad con ella. Ya lo iremos viendo también. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Además, cada uno por mejorarla a tope nos daría un cierto beneficio. Habilidades exclusivas y únicas. A ver, ¿dónde habrá desaparecido? Encuentra a Nick por esta parte, ¿no? Vale. Pues como tenemos viaje rápido por esa zona, vamos a ir hasta Boston Common. Lo bueno ya de haber abierto zonas, que pues podemos hacer viajes rápidos tranquilitamente. Y pues bueno, ir dando saltitos para ir llegando a las zonas más o menos rápidamente. Como me he hinchado a hacer misiones de los Minutemen, pues lo próximo es hacerse miembro de la hermandad, pero bueno. Eso también será por otra parte. Todo saldrá en su momento, o sea, no. Sin prisa. Vamos a ir poquito a poco sacando cositas. Que bastantes cosas ya tontas tengo ya resueltas. Por haber hecho secundarias y todo el rollo. Así que de momento vamos muy bien. Disfrutando, además, con la pila de niveles que puedes hacer aquí en el juego. Mira, aquí está la Piper. La pipera. Vale, este es un robot turístico, no debería darnos problemas. Sigue recorriendo el Freedom Trail. Es una misión. Vale, estación Park. Aquí es donde se supone que se perdió el colega del Valentín muy poco santo. Hostia, la oficina de alguien tenía que haber recogido yo el cabezón y no me acuerdo en qué oficina era. A ver si luego me acuerdo. A ver. Ah, no, es después, cuando llegue a la puerta de refugio 114. No sé. Sí. Para encontrar a la Valentine Mario, o sea que todavía no. Aquí lo único que sí puede haber combate. Ha sido lo mejor que hemos podido hacer. Mira este sitio. Yo sigo diciendo que Malone es débil. Pillamos a detective fisgoneando. ¿Y qué hace él? Lo entierra. Es como si no tuviera cojones para matarlo. Este va a ser tu último error. Vamos a matar a estos tiradores tranquilamente. ¡Tasca! No mata el crítico. Vaya, por ahora. A ver, que no veo. Vale, otro menos. Se
Mira una ametralladorcilla. No me gustaría estar en tu lugar. Te lo veo. Es que no me va a haber puesto el de este. Es la mira. ¡Otra vez! Malón va a usar tus tripas como media. No veo nada. Vale. Llevo 786. Oh, llevo 786. Pues me voy a cambiar a esta. Que tú verás qué daño ahora. Hora de pagar las consecuencias. A ver, maíz, lápiz. Nada. Munición. No sé, fusil, nada. Balas. Me vas a lamer las botas cuando te derribe. No, no más que he dicho las botas, sino las pelotas. A ver, aquí solo han muerto tres. Da la sensación que podían ser más, ¿no? Foda, hay comida mosa, qué asco. Un periódico, el Boston Beagle, me lo llevo. ¿Todavía tienes ganas de pelea? Ya, vamos a por el Petitín. Pero si está ahí agachado, me estás contando. Ah, bueno, muérete. Nada. Está ahí agachado, no se mueve, pues nada. Muérete. A ver, ¿por dónde puedo llegar? Ah, por aquí. Es que ha sido lo más cutre. Cartón de cigarrillo, lija de chapas. Del metro, una placa calefactora que va a poder ir bien, un terminal, comprar billete, nada, no tiene nada interesante. Tenemos bastantes horquillas, ya puedo abrir las de estas sin, o sea, se me pueden romper todavía porque no he mejorado las de estas, pero por lo menos tenemos bastante nivel para abrir todas las cosas y buscar los terminales. Me puse a subirlo, me parece interesante tener todo esto desbloqueado lo más pronto posible. Caja fuerte, interesante. Agüita del avellano, un cubo, pegamento, siempre el pegamento viene muy bien. Y bueno, pues ahora vamos a desbloquear la caja esta que es experta. Vamos a ver, girando tranquilamente. Vale, vamos a darle otro puntito más, a ver si es más o menos. Ahí estamos. Bien. Y tenemos, bueno, la pistola, la bala, cartucho, la célula, dinero, munición, munición. ¡Buah! ¡Qué pila de munición me he llevado! Mira, aquí tengo 798, 794 y ¡buah! Es que tengo una cantidad de munición que es increíble. La pila de munición que tengo. A ver, lata y horrible. Pues nada, no tiene más que mierda. Vamos a por el colegi. Que estos han sido un cachondeo. No sé si me estará esperando algún capullito más. Tiene pinta que sí. Otra bomba. Hay que estar con mil ojos, ¿eh? Bueno, la tiradora legendaria ha pasado mejor vida. Tiraco. Están aquí. Ya hemos matado a tres.
4. Este que me quieto. ¿Qué me queda? 598. Este. No veo. Azul, no sé por qué me llama azul, pero vamos. Azul. Por lo menos se mataba a 7. Ahora vamos a ver dónde puñetas están los que han caído. Esto es lo más coñazo, tener que recolectar ahora. A ver, uno por aquí. Dos. Aquí. Este tiene la munición, la chapa. Cartucho 111. La mía de cartucho creo que es mejor ya. Mi cartucho creo que es mejor que... Bueno, bastante bien. Vale, aquí tendríamos 3. Aquí tenemos un cuarto. Tenemos 4, 4, 4, 4, 4, 4. Aquí tenemos un quinto. Un quinto. A ver, han caído por lo menos 6 o 7. O sea que tengo que acabar aquí. Quinto. Vale, me llevo este. De este me llevo las balas también. Vale, ¿qué más? Hostia, con esto ya tengo 900 balas. Y alguno más habrá caído, ¿no? Nah, ya no veo más. Hombre, alguno más puede que haya caído. Pero yo de momento no le veo. Es que es complicado, ¿eh? Quedarte con la posición de todos. Ay, otro estornudo. Vaya día llevo. Es complicado quedarse con la posición de todos una vez que te los cargas. Pero bueno. No está mal. Hemos recogido varias cosas. Esto es una lata de aluminio. Me la llevo, que el aluminio se cotiza. Se cotiza caro. A ver, esto tendrá un jetsico. El farol me lo llevo. Esto, como todas las estaciones de metro que ya me he enfrentado a alguna, sé más o menos cómo tiene la cosa distribuida. Esto es otro terminal. Vamos a ver si tiene algo importante. Nada. Basurilla. Bueno, sigamos avanzando tranquilamente. Si es que no... La verdad que vamos muy sobrados. Vamos muy OPs. Lata. Esto es agua sucia, ¿no? Y abajo hay otra lata. Vale. Para bien o para mal, vamos muy OPs. Y eso se nota, ¿no? A ver. Es una Nuka-Cola de estas cuanticandesas, una Quantum. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Un tirito en toda la cabecita. Se van a quedar, si se mueven. ¿A dónde han ido? Si no paran de menearse, es complicado. Zasca, zasca.
que no paran de moverse. Eso no es lo complicado. Vale. Otro menos. Vamos a ir a por él. Antes de que se me olvide. Que hay tres aquí. El otro tuvo que morir. Hasta luego. Me encanta el tiempo bala de este juego. Es brutal, ¿eh? No, he cogido la pistola. Bueno, ahora la tiro. Bueno, qué coño, se la devuelvo. Toma, para ti. Que la he cogido sin querer. Este es el otro que ha caído. Me llevo las espadas también. Y como veis, es que... sobradísimos, ¿no? Gastamos muy poquitas balas. Si recuperamos algo, pues... mejor, ¿no? A ver qué hay aquí. Reloj, cinta... del escarpero no me lo suelo llevar... ¿Esto qué es? Ah, refugio 114. Pues vamos a conectar nuestro terminal. Vamos al 114, nosotros venimos del 111. Creo que el nuestro era el 111. Soy flaco. Espérate, arriba. Ahí estamos. Oh. ¿Usas un Steel Boy o algo? Vale. Ha palmado. Chapa, matrada, no me interesa. Munición, sí. No te resistas, Voltec, acabará contigo. Anda, mira, si viene con un palo. Toma, partido que. Qué bueno. A ver. Chapa, no me trae más nada interesante. Bueno. Vamos a examinar un poquito antes de ir a lo fácil. Echar un vistacillo, si es que se puede. Puerta corredera. A ver qué tienen estos por aquí. Un paquete de cigarrillo. Manda, mira, tienen aquí Radaway, Jets. ¿Ves tú? Como siempre hay que echar un vistazo a todo lo que... solo para regresar al científico. Vale, tampoco tiene gran cosa. Siempre hay que echar un vistacillo a todas las habitaciones porque nunca sabes... lo que pueda haber detrás de... mira, ese traje de refugio 114. Me lo voy a llevar. No vale para nada, pero oye. Queda bonito. Vamos a seguir echando un ojo. Este refugio es más pequeño que el 111, al menos... lo que llevamos de momento visto. Caja de herramientas grande. La cifra de munición. Pero por herramientas paso de abrir. Ya cuando tengo el trofeo, es que no me interesa. ¿Esto qué es? Agua purificada. El agua buena, me la llevo. A ver. Vale, tengo una pregunta. ¿Por qué diantre construiría alguien un refugio en una estación de metro? Este sitio es de todo menos seguro. ¿Por qué no tenían pensado usarlo, idiota? Antes de la guerra, siempre estábamos con estafas así. Hacer que unos sindicalistas trabajaran en una obra que no sirve. ¿No se han dado cuenta de mi presencia? Madre mía. Venga, vamos a quitarle el sombrero a este. Y al otro, madre mía. This is OP. Estoy OP. Estoy OP. Madre mía, que tira con más rico. Vale. Sigo acumulando munición.
Bueno, pues detrás de esta puerta maravillosa. Se movía, ¿no? Sí. Esto está un poquito ya lleno de people, pero vamos a seguir matando con calma. A ver. ¡Problema! Vuelto a por más. Hostia. Esto tiene más. No sé dónde. Ah, vale, ya tengo alguno localizado. Vale, si viene todo decidido. Sí, quieto ahí. Vaya. A ver, sombrero de bate de aluminio. Caca de vaca. Toma, tira con la cabeza. Están bastante más abajo los que quedan. Munición, vale, voy a volver a por más. Ahora voy a encargar de este. Tengo un buen tiro de tu cabeza. Ahí. Perfecto. A ver tu munición. La voy recogiendo conforme avanzo, porque si no, bala, si no luego me olvido. Compañía de noche y de día, tenemos compañía. Hasta luego, colega. Vaya tiraco. Vale, pues mayormente ya hemos limpiado, ¿no? Hemos limpiado bien, además hemos recogido todo. No me queda nada más, al menos por esta zona. No sé si me quedará alguno, creo que no. La mayoría los he ido recogiendo conforme avanzaba. Y bueno, nos han hecho algo de pupita, pero como tampoco es mucho, pues nos da un poquito igual. A ver, aquí que hay una bombillita, que me la llevo. Hostia. Caída de ascensor. Macarrones, si están más, la plaquita, el dinerito antes de la guerra que me lo quedo, el agua sucia que también, y nada, vamos a seguir bajando todavía. Alejopo de nuevo. Teléfono, una cajilla de horquilla que me puede venir muy bien para tener más. Ay, más horquillitas. Otro terminal que no sirve de mucho. Una cintilla americana. Un guardado rápido que nunca está de más. Aunque vayamos muy OP, parece ser, ¿no? Pero bueno, eso también, que como te toque un toca pelotas, te revientan igualmente, ¿eh? Los bichos grandes. Tienes que ir muy bien protegido para que no te hagan. Hombre, pero es verdad que se nota que quedamos bien equipados porque no hemos entretenido en hacer muchas misiones secundarias, la verdad. No secundarias, de los minos, men. Porque no eran ni secundarias. A ver. El limpiador Abraxo. Me lo llevo.
tenemos por aquí? Una galleta y esto de aquí abajo. Parece como que no se puede coger. ¿Qué tal ahí dentro, Valentine? ¿Tienes hambre? ¿Quieres picar algo? Sigue hablando a todos. Pues pícate esto. Así el flaco Malone tendrá más tiempo para pensar en cómo eliminarte. No tira con la metida en la cabeza, Ha sido impactante que no sé si hasta hay más enemigos o no, o era el único que había. A ver, contraseña, munición y bueno, más me interesa. No sé quién eres, pero tenemos 3 minutos antes de que se den cuenta de que el grandullón no va a volver. Vale, hay que abrir la puerta. A ver, anular con tomar número. Control de la puerta. Abriendo puerta. ¡Abre la puerta! Vale, ya he abierto. Mira, ya veo el cabezón. Antes de hablar contigo, me voy a llevar el jarrón. Por supuesto, el cabezón. Cabezón de conversación. La entrevista, las holocintas. La bandeja, que esto es aluminio. Pues porque te necesito a ti, Capullín. Pero espérate que antes de cogerte a ti, voy a mirar qué tiene la habitación. Que parece ser que lo más importante era el cabezón. Vale. Hostia, son Sings, ¿no? Busco a Sean. Mi hijo ha desaparecido. Se llama Sean. Lo han secuestrado, pero no sé quién se lo ha llevado ni a dónde. Un chaval desaparecido, ¿eh? Soy tu hombre, aunque este no es el lugar adecuado. Llevo varias semanas encerrado aquí. Resulta que a la hija fugada que vine a buscar no la habían secuestrado. Es el nuevo pichoncito del flaco Malou y tiene muy mala leche. Tiene mala leche, ¿no? Bueno, tú tienes problemas y será un placer ayudarte. Pues nos ayudamos mutuamente. Pero ahora no es el momento. Salgamos de aquí y después hablamos. Muy bien, me parece correcto. A ver, sigue a Nick Valentine. Vámonos. La banda de Malou no tenía ninguna relevancia. Fue expulsada del antiguo vecindario por peces más gordos. Hasta que encontraron este sitio. No sé qué pasó con los propietarios anteriores, pero por aquí no viene nadie a cobrar el alquiler. Es un refugio vacío, una guarida perfecta. Es una buena guarida donde han tenido secuestrado, pero bueno, ya nosotros te liberamos. Menos trofeo. Vienen hacia aquí. Ahí están. Espérate. ¿Cómo quieres hacerlo? Yo, a las malas, siempre. Tiene que hacer es vigilar al prisionero. ¿Por qué cojones tarda tanto, eh? Dino, deja de provocar al... Vale, hay uno, dos y tres. Espera, ¿qué coño? ¿Qué ha pasado? ¡Dame algo de cobertura! No volváis a subestimarnos. Mala idea. Quita de en medio, sí, coño. Tú y Valentine estáis muertos. Bueno, vamos a por él. Un tomatiraco. Está medio muerto. Zasca. Y encima tengo crítico. A ver, balas, chapas. Si lo necesitas, puedo llevar algo. Tú no llevas nada de momento. Tú no llevas nada que de momento me las apaño yo solo. Aparte de este, había muerto otro antes, ¿no? En la sala. Me lo ha parecido a mí. A ver, vamos a inspeccionar un poquito esto. Por si hubiera algo interesante. Aunque de momento parece que no tiene pinta. Esta es la de la pistolinga. Por aquí no hay más nada. Hostia, me juraría que he matado a dos. No sé. He matado a uno ahí y a este, que estaba aquí escondido, ¿ves tú? Si es que se me quieren esconder y no saben que les veo.
Que hay más capullos por ahí delante. A lo bestia, ¿eh? Bueno, cumple su cometido. Lo siento por quien tenga que limpiar luego. Esta puerta está estropeada. Déjame ver si puedo abrirla. No, antes yo voy a recoger cositas de por aquí. Falta poco, ya está. Es mucho más fácil de hacer cuando la cerradura no está al otro lado. Vale. Sigamos. Estamos andando muy rápido, no me da tiempo ni a mirar lo que hay por ahí, porque se me escapa el tío. ¿Es todo esto? Venga, ¿quién anda ahí? ¿Ha hecho ese ruido? No hay nada, creía que había visto. ¿Quién anda ahí? Vamos a tirar algo. Cuidado. Has cometido un error. Ahora pagarás por él. ¡Viene por las pelotas! ¡Pasa la verga! Vale, vamos a coger aquí la munición. Voy a guardar. No te pusieras en medio, no te daría ni bien ni mal. Si está en medio, ¿qué payas quiere, el colega? Que este viene. Viene muy decidido. Toco tiraco. Bueno, se lo ha cargado al final el otro. Un bombín. Un bombín, bim, bim. ¿Qué le pasa a este? ¿Está cansado? No te duermas. Un bombín. Lata, sin óxido, tiene aluminio, munición. Perfecto. ¡Hora de pagar las consecuencias! En vez de irnos por el camino por el que hemos llegado, se pega el tío una pachada a andar. Va a hacerlo más interesante, supongo, ¿no? No está dando, haciendo dar una vuelta del copón. ¡Coño! Anda como si no hubiera enemigo, ¿eh? Buah, vaya mierda de tiro, que desperdiciado. Ahora sí. Ese ha sido un buen ataque crítico. Munición. Un cochecito de juguete. Esto es una habitación como de niño. Tenemos manta y todo. Esta tiene pinta de ser la habitación buena. Como he dicho que era el último, voy a echar un vistacillo tranquilamente. Que no le debería de pasar nada. Bien. ¿Ves tú? Aquí ya sabía que había recompensa. Un smoking. Me voy a llevar. Oh, una caja fuerte. Encendedor, reloj, joder, cuánta pasta. Nivel maestro. Aquí tiene que haber cosas buenas. Cosas buenas y ricas. A ver, por izquierda es donde se bloquea. Vale. No pasa nada, tenemos mucha horquilla. Siempre poco a poco. Nivel maestro al máximo, creo, ¿eh? Ahí estamos.
Bien. A ver, cartucho, célula, dinero, munición, munición, reloj. Bueno, no ha estado nada mal. A ver, 800, ya tengo 1000. Ya tengo 1000 balas. Dios santo, virgen, maldita sea. Qué pira de... Vamos a manchar, tío, de munición ya. Llega un momento en el que esto está siendo demasiado... demasiado fácil de... al menos de momento. El nivel, acorde con la misión. El flaco Malone y sus chicos nos están esperando en algún sitio. El nombre es irónico, pero no te dejes engañar. Es peligroso. Otra puerta cerrada. No debería ser difícil. Otro traje de refugio 114. Vale, ya está. Pero oigo pasos grandes y gordos al otro. No, sí, pues espérate. Cuando crucemos la puerta, prepárate para cualquier cosa. Venga, qué guardado. Tírale. A lo mejor nos está esperando ahí un titán. Un mega titán. Mato, ¿eh? No estaría aquí si no fuera por tu amiguita la Lianta, flaco. Deberías decirle que escriba a casa más a menudo. Oh, pobre Valentine. Y avergüenza. Voy a guardarme aquí en el momento. ¿Te haya dado una paliza? Volveré corriendo a casa con papi, ¿no? Deberías haber pasado del tema, Nicky. Esto no es el antiguo barrio. En este refugio yo soy el rey. ¿Me oyes? Y no voy a permitir que un gilipollas nos cierre el chiringuito ahora que estamos en marcha. Te dije que deberíamos haberlo matado. Pero tuviste que ponerte sentimental. Todas esas chorradas. Mira, sobre te los pego un tiro y te dejo listo. Darla, yo me ocupo de esto. El flaco Malone siempre tiene todo bajo control. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué hace esta tía aquí, eh? Valentine la habrá traído para que acabe con todo. Tía, Darla se parece a nosotros. Espera, flaco. Recuerda la cantera. Lily June en las rocas. ¿Te suena de algo? ¿Cómo coño sabías tú eso? Vale, podéis marcharos. Contaré hasta 10. Y a Pipe le ha gustado. Luego dejará de importarme lo que sucedió en los viejos tiempos. Estáis muertos. ¿Qué estás haciendo, flaco? ¡Mátalos! ¡Mátalos! No, Darla. Voy a darles la oportunidad de marcharse. El flaco Malone habla. Mi madre tenía razón. Se os va la fuerza por la boca. Hay que salir de aquí, deprisa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y será verdad. Cinco. Bueno, me va, no te lo mato. Le reviento la cabeza. Pero bueno, vamos a dejarlo estar. Vamos a dejarlo estar así, porque tampoco queremos matarle de momento. Quién sabe si más adelante puede ser útil o sirve para algo el no haberle matado. Y si ha salido bien la conversación, pues vamos a dejarlo así, ¿no? ¿Para qué vamos a matar si no es necesario? Tiempos de carga del Fallout, como siempre, tan cortos, ¿no? Eso siempre, ¿no? Los tiempos de carga súper cortísimos. Madre mía. Vale, hemos descubierto el refugio 114. Mira el cielo de la Commonwealth. Yo no veo nada. Nunca pensé que algo tan siniestro podría llegar a parecerme tan atrayente. Gracias por liberarme. ¿Me vas a decir cómo supiste dónde encontrarme?
pocos conocían mi paradero. Tengo métodos. Tengo mis métodos. ¿De verdad? Me alegro de que tus métodos incluyeran disparar a mafiosos. No me apetecía convertirme en fantasma de ese lugar. Oye, mencionaste algo sobre tu hijo, Sean, y su desaparición. Quiero que vengas a mi oficina en Diamond City. Dame todos los detalles. Además, creo que te has ganado la ocasión de sentarte y aclarar. Perfecto. Nos vemos allí. Nos vemos allí. Te veo en Diamond City. Pues aquí tenemos un Valentín muy poco santo. Trofeito de hoy. Y seguimos avanzando con la historia. Vamos completando poquito a poco cositas. Nos vemos allí. Y tenemos aquí a Piper, que le ha gustado alguna de las acciones que hemos hecho. Y bueno, pues llegamos ahora 3 y 2. Por tanto, obtener una pista, que es la siguiente misión, será principal, al igual que Camino a la Libertad, tiene que ser también principal. Así que lo que vamos a hacer es ni obtener una pista ni Camino a la Libertad. Lo que vamos a hacer, a ver, es otra, como por ejemplo Fermentando Problemas. Esta la vamos a quitar. Y vamos a hacer esta. Bueno, compañero, quédate el compañero de barra. Sí, porque luego puedo coger a la tía allí, ¿no? O si no, espérate, fuera del juego. Fuera del fuego. Escuchar a la cinta. Recuperar las tuberías. Investiga. Continúa la visita. Visita a Abbott en el muro. Estas varias. Vamos a hacer esta. Vale, el muro. A ver. Es de varios. Vamos a hacer un viaje rápido. Pues el más cercano. Pilla el callejón del ahorcado. Vamos para allá. Sí, porque es que hacer la otra misión me implicaría deshacerme de esta y de momento quiero ver cuáles son sus condiciones de afinidad y de amistad. Ahí sé que hay una que es muy fácil de subir, que es a la que le encanta que abras cosas con cerradura, pero no sé a quién pertenece ahora mismo la que le gusta que vayas abriendo cosas con cerraduras, que entonces sí me interesaría llevarla mucho tiempo de compañera, para sobre todo para el trofeo, de cara al trofeo, más que nada, pero ahora mismo no caigo quién es. Así que bueno, vamos a hacer esta secundaria y prácticamente irlo dejando ya por hoy, porque bueno, llevamos una horita y poco. Y yo creo que ya con la secundaria esta ya podemos dar por finalizado tranquilamente bien esto. A ver. Hacia adelante, ¿no? Vamos para allá. Por aquí poco voy a ir, es mejor que me vaya por la derecha. A ver, esto no tiene nada. De noche además. Por ahí hay un supermutante. Hombre, la verdad es que me interesa pasar por aquí. No me ladre, super sabueso mutante. Vale. A ver, porque lo mismo pasar por aquí no es la mejor idea que hemos tenido. Creo que además no nos hemos curado.
ninguna munición. Está en el piso de arriba. La cosa es que tampoco me interesa pelear con ellos. Solo estoy aquí de paso. Vamos a guardar aquí. Está pegando ella con todos. Bueno, ese es su problema. Diamond City. Vale. Vamos a cerrar, a guardar el arma para no causar problemas. O sea, que es dentro de... Ah, es dentro entonces de Diamond City. Yo pensaba que era por fuera. Lo llevo a saber y a un viaje rápido. Y no hubiéramos peleado innecesariamente. Pero bueno, tampoco hemos perdido muchas balas. Prácticamente es igual. Vamos a ver. Supuestamente de por aquí. ¿Qué coño es esto? A ver. Por lo menos no hace daño como tal. A ver. Es este hombre, entonces. ¿Trabajando mucho? Hola, bot. No toques la pintura. Oblígame. Lo que tú digas. ¿Lo que tú digas? No sabes lo que es esto, ¿verdad? Es el muro, el gran guardián verde. Creo que necesitas una lección. Quizá algo de servicios comunitarios. ¿Qué me dices? ¿De qué se trata? ¿Qué hay que hacer? ¿Ves la pintura que uso? Solo queda un sitio en la Commonwealth donde conseguirla. Hardware Town. Una tienda en ruinas cercana, al oeste. Trae una lata de pintura y te embolsarás 100 chapas. ¿Qué me dices? Solo si me ofreces más dinero. Vale, que sean 125 chapas. Más. Creo que puedes mejorar la oferta. Se te da bien negociar. 150 chapas. Venga, va. ¿Qué puedes contarme de Hardware Town? Los saqueadores llevan tiempo allí. Los de seguridad dicen que no pueden con ellos. Por eso me queda poca pintura. ¿Sigues queriendo hacerlo? Venga, va. A por pintura. Estoy en ello. Encantado. Pintar la ciudad. Bueno, pues tenemos que ir a buscar pinturiña. Y si me deja, ahora. No sé ni dónde está la... esto que está de... haciendo una oratoria. A ver, consigue la... investiga manicomio. ¿Ya he hecho la... lo que es la misión? No. Pintura, 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 pintura. Pintar la ciudad, vale. Tener la pintura. Y... Harvard Town. Tenemos que ir aquí, ¿no? Ah, no. A ver, vamos a ir por aquí. Aquí está la pitinta. Mm, 35 metros, 31. Casa de Kellogg. Hombre, la podríamos abrir, pero tampoco le vamos a hacer la faena, ¿no? Al hombre. Hay que salir de Diamond City. Mm.
Tengo que saber cuáles son las filias de la compañera para mejorarlo, claro, obviamente. El perro ya digo que no sufre, ni sufre ni padece, es decir, no, ni le importa las cosas a favor ni las cosas en contra, un poco que se la suda todo, ¿no? El perro. Por eso no lo hemos quitado de en medio, porque no podemos mejorar de momento y no debería, no podríamos entonces pillar trofeo, claro. Ay, Dios. Lo más cansa son los tiempos de carga, que son horribles. Venga, vamos a poner esa latilla de pintura. Vamos a recoger todo lo necesario y acabamos con el. Completamos la misión y acabamos el día de hoy. Aquí habrá de todo. ¿Quién va? Cortar cuello, pero bien. Ropa de seguridad, 17. Está como a esta altura, pero sin estar a esta altura, o sea. Madre mía, tu ventilador, tu otro ventilador. Si lo hubieran fabricado ayer. Disolvente, pegamenti. Si es que no tienen gran cosa. Anda, mira. Tranquilo, hombre. ¡Artilleros! ¡Ja! Te estaba esperando. Vamos a un estimulante o comida, comida. Entonces cerro el topo también y ahora me doy más comidita. A ver, ¿dónde tenía yo comida? Por aquí, ayuda. Ardilla guisada, no, ardilla da bastante. Viajero, unidad de sangre. Bah, vamos a ponernos las dos unidades de sangre. Estamos en los sótanos. Estamos debajo de ellos ahora mismo. Ya te veo las intenciones. Atacando al enemigo. Hasta luego, Luca. Tasca. Te cago un toque, o sea que.
Le queda un toque, no iba a ser muy complicado. A ver. Anes, K, 14. Es que fijaos, mi armamento por separado es 37, 17, 17, 18, 15 y 16. O sea, es que no. Es caquinga. Me voy a llevar la lata. Bien. Adiós. Boom. Dios, que reventada. No te deslices. Vale. Vamos a ver cómo se hace la de esta azul. Hacer pintura verde. Vale, azul y amarilla, pues. Amarilla, azul. Amarilla, azul. Amarilla. Ay. Estás cabreando de verdad. Hasta luego, petinto. Pum, otra cabeza. Reventado. Ataca sin cabeza. Parece una fuente. A ver, vale. Bueno, pues ya tenemos lata, o sea, pintura verde. La Piper estaba ahí echándose una siesta, la tía. ¿Para qué iba a trabajar, no? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a forzar? Vamos a ver. Aquí tenemos también estimulantes. Y aquí no hay más que mierda en todos lados. O sea, quedámonos de aquí. Venga, aquí dentro no podemos viajar. Tampoco es que haya sido muy difícil esta. Claro, si es que las secundarias son más bien cortitas y fáciles. Lo primero que vamos a hacer, yo creo que es darnos un paseo por. Bueno, no, porque eso lo voy a hacer luego, lo de volver a Santuario. Así que no, vamos a ir directamente a cobrar la misión y a dejar el vídeo de hoy, básicamente. Sigamos al lío. A seguir para adelante. Es que luego tengo que soltar toda esta mierda. O sea, que no puedo entrar en Diamond City sin que sea andando, ¿no? Tampoco me preocupa eso mucho. Sí que es verdad que si queremos llegar a Diamond City siempre tiene que ser andando. Vale. Ay. Es que este juego me cansa, sobre todo los tiempos de carga. Se me hace muy lento y me duermo. Se me hace pesadillo. El juego está muy bien, las mejoras, y conforme vas mejorando se presta más, pero cuando se vuelve tan lento con los tiempos de carga, pues me duermo. Irremediablemente me da sueño. A ver. Vamos a cobrar esta secundaria, como digo, ya no vamos a hacer nada más, hasta el próximo día. Aquí tienes tu pintura verde. Abbott. Has vuelto. ¿Tienes esa pintura? Hombre. ¿Y qué pasa si no hay pintura verde? ¿Entonces qué? A la gente no le gustará. Es el gran guardián verde. La tradición y todo eso. Pero si hay que elegir entre cambiar de color o tener el muro abandonado, yo lo tengo claro. ¿Has encontrado algo? Que sí, Petito. No ha sido fácil, pero la tengo. Sí. Vaya, qué noticia tan buena. ¿Por qué no empiezas y das los primeros brochazos? Encima. Veamos cómo queda el color. Aplica pintura al muro, venga, va.
Toma. ¿Te gusta el verde? Hola, Abbott. Es un buen tono de verde. El muro parece satisfecho con él. ¿Es suficiente? ¿Crees que tendrás suficiente pintura? Bastará con una o dos capas. Habrá que apañarse de momento. Tu recompensa y un pequeño detalle por conseguir el tono de verde correcto. No te lo gastes todo de golpe. Hemos hecho bien. 250, qué bueno. Para mucha gente azul. A la otra le habrá gustado también, entonces. Vale. Vamos a guardar. Y básicamente lo vamos a dejar hasta por hoy, hasta aquí. Aquí está, pues, llevamos 95 misiones, 3 y 3, y 88 de los Minutemen. Y a la pendiente esta no podemos... ¿A dónde? Hablar con ella. Viper. Mira, toma. Para mantenerte a tono. A mí me funciona. Hostia, se coge los Superbooms. ¿Qué piensas? ¿Puedo hacer algo? Solo tienes que pedirlo. Solo quería asegurarme de que las cosas no sirven. ¿Podemos mantener una relación? Las cosas no van mal. Porque puedes creerme, si lo fueran ya lo sabrías. Pero supongo que podrían ir mejor. ¿Qué piensas? Estoy detrás de ti. ¿Qué piensas? Avísame si puedo ayudar a aliviar la carga o si quieres que revise algún texto. Solo quería asegurarme de que las cosas nos iban bien. De momento es difícil de decir. Debes demostrarme que no solo vas a lo tuyo. Bueno, pues... no era nada, claro. Poco a poco iré sabiendo lo que gusta a Piper y lo mismo hacemos un rollo lésbico aquí super chuchi, churiguachi, ¿no? Un poco de suerte. Y nada, como siempre, continuaremos. Aquí están las dos mujeres que van a ganar todo el mundo del yermo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, directo lo que sea, como siempre, lo penséis muy bien. Continuaremos con Fallout 4, con todo lo que tenemos por delante, que no es poco. Hasta prontito, chao, bye bye.